Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La terminal de transporte de Arauca puso en cintura a la empresa Libertadores para que despachen en sus vehículos desde el interior de la terminal terrestre. También hicieron un llamado a la policía de tránsito para que realice los operativos. La empresa de transporte de los Libertadores viene desacatando el reglamento interno de la terminal de transporte del municipio de Arauca. Estarían implementando horarios de rutas que no están autorizadas. Ha venido reiterativamente la empresa Libertadores en un desacato. En el ordenamiento jurídico de la terminal, el manual operativo, y fuera de eso, violando flagrantemente el decreto 2762 y un decreto municipal que es el 187 del 2004. Entonces, cada que nosotros tomamos una medida para que haya orden dentro de la terminal, ellos se tiran en el desacato del ordenamiento eh, del terminal que porque ellos aducen de que por no estar homologados nosotros no le podemos hacer nada. El administrador de la terminal de transporte de Arauca convocó a una reunión de inmediato a estas empresas para dejarle claro las medidas adoptadas por la terminal. Hicimos una reunión con la policía, hicimos una reunión con, con un representante de la alcaldía, con la junta directiva y con los despachadores de cada una de, de las empresas donde les hacía una exposición del decreto 187 del 2004, donde obliga a todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte a que deben despachar de la terminal que fue diseñada para eso, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial municipal. Entonces, tuvimos una, una conversación bastante bastante extensiva hasta la una de la, de la tarde más o menos y se le hizo claridad a cada una de las empresas del de, deber de cumplir con el ordenamiento eh, operativo que tiene la terminal para que cumplan y no verse abocados a una sanción. Según el administrador de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, les tocó cerrarle las puertas de la terminal a libertadores. Como habían entrado en desacato de no pagar la prueba de alcoholemia y, y a no pagar el derecho a muelle para descarga, descenso y descenso de pasajeros, pues nosotros le trancamos las puertas del terminal y le dijimos que no, no le generábamos más despacho, porque no pagaba la prueba de alcoholimetría, que es una obligación. En el plan de seguridad vial es una obligación de que cada uno de los conductores eh, eh, se hagan la prueba de alcoholemia y ya varios conductores de esa empresa de Libertadores han salido con prueba positiva. Al parecer la empresa Libertadores estaría despachando desde afuera de la terminal. Sí, claro, porque como, yo no, le, eh, como no me pagaban, pues entonces vaya y atiendan, eh, despachen desde allá afuera y allá. Fragantemente así como, como se lo estoy diciendo, estaban despachando y no hubo ninguna autoridad sabiendo que eso no lo pueden hacer. No hubo ninguna autoridad que pudiera inmovilizar un vehículo de esos o los vehículos que estaban despachando allá en ascenso y descenso, poniendo en riesgo cada uno de los pasajeros que, que ingresan a la terminal. También se le hizo un llamado a la Policía de Tránsito y Carretera para que realicen los operativos a las afueras de la terminal de transporte. Estamos, estamos en esas conversaciones: que la Policía de Tránsito nos colabore, que por favor nos Colabore en ejercer el control con esta empresa porque es la única empresa. Aquí está Trasoriente, está Alianza, está Copetran y ninguna de esas empresas pone problema. Luego de las medidas tomadas por la administración de la terminal, la empresa de los Libertadores volvió a despachar desde las instalaciones nuevamente.